Buenas, buenas. Abrió Venezolanos en Barranquilla. Aquí estoy yo conectándome con todos ustedes. Nicole. Buenas, buenas. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando. Ok, mire, hoy tenemos un tema interesantísimo, un tema que nos han pedido, ¿verdad, Nico? Que nos ha seguido Bastante. pidiendo, todo el tiempo nos preguntan cómo están estos proyectos y estos programas de migración a Canadá. En cada uno de los otros lives nos vuelven a preguntar por los programas y proyectos de migración a Canadá. Así que ya nuestra experta está, Hola, llegó. hola. Hola, María Elisa. María Elisa Oñate, ya saben que es nuestra experta en las formas de emigrar para Canadá, pero en este caso le queremos hablar de un programa muy específico que está manejando Venezolanos en Barranquilla, que está manejando junto con Fundación Shapiro o The Shapiro Foundation, porque así es como The Shapiro Foundation. Tener que mejorar mi inglés porque si no, no voy a pasar yo mi examen de emigrar a Canadá, no mentira. Y hay detallitos que nosotros hemos, por supuesto, tratado de hacerles llegar y tratado de hacerles hacer conocer a través de nuestros posts por la cuenta de Venezolanos en Barranquilla, por la cuenta con pie derecho que lleva Nicole, por la cuenta personal de Nicole. A veces yo también hago unos pequeños tips por mis redes personales, pero queremos volver a hablar sobre ese tema porque nos preguntan a menudo y lamentablemente nos están llegando solicitudes sin uno de los requisitos fundamentales que tiene este programa específico para migrar a Canadá con The Shapiro Foundation. Entonces, bienvenida María Elisa Oñate. María Elisa Oñate es colombiana, vive en Canadá, está certificada en todo lo que es, ¿cómo es que se llama? Migración. Sí. Consultoría regulada de migración canadiense. Ajá. Consultoría de migración canadiense, regulada porque está certificada, porque tiene una certificación que le dice Canadá. Sí, que es una licencia. Es una licencia, como de allá son todas las cosas. Y por supuesto tenemos a Nicole, que es aquí de Venezolanos en Barranquilla, de pie derecho, nuestra experta en otras formas de migrar y migrar con pie derecho. Así que esta va a ser una conversación para empezar a contestar cosas que nos han ido preguntando y para aclararles esos detalles. Yo voy a arrancar y me voy a callar entre un ratico, pero porque que ustedes dos son las expertas en esto. Y para que luego empiecen ustedes a ver sus preguntas y las puedan contestar. Pero yo voy a arrancar con una cosa fundamental. Este programa que estamos promoviendo a través de Venezolanos en Barranquilla junto con The Shapiro Foundation es un programa muy específico y en una primera etapa, lo hemos llamado así, un programa piloto, porque en una primera etapa necesitamos personas que tengan un nivel medio alto de inglés. O sea, usted tiene que hablar inglés para poder coger un autobús, para poder pedir una gaseosa o un refresco, como le decimos a la venezolana, en un sitio, poder pedir una dirección, contestar preguntas, seguir direcciones. Si usted no tiene ese nivel de inglés, es que no va a pasar de la primera etapa, porque para poder seguir el proceso, lo primero que le van a hacer es un examen de suficiencia de inglés. No lo vamos a hacer nosotros, no se lo va a hacer The Shapiro Foundation, no se lo va a hacer otra gente, lo va a hacer el gobierno de Canadá. Y ellos tienen unos estándares establecidos, son unos exámenes que ya están hechos, prefabricados, y que le miden a usted su nivel de inglés para los distintos programas. Y ellos tienen esa calificación, para este programa necesito tal, para este programa necesito tal. Después hay unas profesiones que necesitamos en las que usted tenga habilidades. Cuidado adulto mayor, enfermería en sus niveles primarios, primero, o sea, asistentes enfermeros,
y en el área de construcción, pero obreros de la construcción, personas que sepan, vamos a poner un ladrillo, hacer el concreto, carpinteros, albañiles, carpinteros, electricistas, plomeros, toda esa área de construcción que requiere mano de obra, ¿ok? Hombres, mujeres, personas que puedan cumplir con estos requisitos de cualquier género, pero necesitamos estos requisitos fundamentales. Y para finalizar, esa persona tiene que estar considerada como refugiado. Si usted tiene una condición de permanente en algún país, y en Colombia específicamente, porque estamos buscando personas de Colombia, en esta primera etapa no califica. Hay otros programas que luego sí María Elisa les va a dejar más adelante sus datos para que a través de ella puedan conocer cuáles son los otros programas por los cuales podría calificar para migrar a Canadá. En este específico que vamos a tratar hoy, en ese no califica. Pero si usted tiene PPT, sí califica. El PPT es el permiso por protección temporal que da el gobierno de Colombia para que su estancia en Colombia sea regularizada, pero que le indica a usted que usted es un migrante y que puede ser objeto de refugio. Entonces usted califica, ¿ok? Para otros países existe otro tipo de regularizaciones. Para otros países, o si usted está en otro país y está en calidad de refugiado, si está en calidad de asilado, si no tiene una condición regular, por favor escríbanos también que podremos nosotros estudiar su caso y someterlo a otras organizaciones que pueden estudiar su caso. Pero ya les dije cuáles son las condiciones. Si es estar fuera de Venezuela, eso implica que tiene que estar en Colombia, tener PPT, hablar inglés medio y tener una de estas profesiones de las que hemos mencionado. Si usted cumple con eso, escríbanos a Compié Derecho, en las redes de Compié Derecho, en las redes de Venezolanos en Barranquilla, que ahí se las vamos a poner más tardecito, y nos dice, yo califico, nos escribe, y a la vuelta de correo va a tener información de nosotros. Entonces las dejo a la experta. Gracias. Ok, gracias, Pili. Bueno, para los que no nos han visto en nuestro live pasado, ya hemos hecho, creo que es el tercero que ya hemos hecho. El tercero. Y bueno, y si no nos conocen, ya de nuevo me presento, María Elisa Oñate, consultora regulada de migración canadiense, y hoy vamos a hablarle del programa de movilidad económica aquí en Canadá. Este programa es un programa que es, digamos, está enfocado en personas que están fuera de su país de origen, y que están refugiados en un tercer país, en un segundo país. Entonces, las personas muy importantes, quienes apliquen a través de este programa, no pueden estar en su país de origen y tampoco pueden tener doble nacionalidad con el país en el que están. Es decir, que si es una persona que es venezolana y está en Colombia, no puede tener nacionalidad colombiana porque esto te descalifica automáticamente para participar en el programa. Muy importante que hagamos esa distinción porque la vez pasada nos preguntaron mucho al respecto. Sí. Entonces, es un programa que está enfocado para estas personas que están en un segundo país, que tienen calidad de refugiados o en el caso de ciertos venezolanos en Colombia que tienen un PPT y que da residencia permanente a Canadá. Una vez que cumplas todos los requisitos y mandes una aplicación, digamos que el resultado final es obtener la residencia permanente canadiense. Ser residente permanente canadiense significa que puedes vivir, estudiar, trabajar en Canadá, en cualquier lugar de Canadá, sin ninguna restricción. Es un estatus que no expira, entonces lo puedes tener por siempre, siempre y cuando, digamos, cumplas los requisitos de estadía en Canadá. Y digamos que es un programa que es muy beneficioso en el sentido de que no solo vienes con residencia permanente al país, que ya de entrada es bastante grande, sino que a través de este programa el gobierno te cubre ciertos costos que normalmente las personas que aplican a través de otros programas tienen que pagar. Estos costos son, por ejemplo, la tarifa de procesamiento. Normalmente las tarifas de procesamiento cuestan unos
$800 por persona en las categorías económicas. Este programa no, el gobierno canadiense lo cubre, es decir, la persona no tiene que pagar estas tarifas, no tienes que pagar la tarifa de datos biométricos, no tienes que pagar el examen médico. Cuando uno aplica por residencia permanente, siempre tienen que hacerse un examen médico y este examen pues tiene un costo más o menos unos $200 canadienses, más o menos ese es el promedio. Entonces el gobierno de Canadá cubre con estos gastos y también cubre con algunos gastos de asentamiento. Entonces, digamos que por el lado de los costos y del beneficio que obtienes al finalizar el programa, digamos que es un programa muy, muy completo. Entonces, ahora sí, digamos que podemos hablar un poco de los requisitos. Ya Pili mencionó algunos, entonces quiero, digamos que hacer como una evaluación un poco más profunda acerca de los requisitos del programa. Y voy a empezar con el tema más importante y es el tema del estatus en el país. Ya lo mencioné, pero de nuevo es importante, debes tener estatus de refugiado. Si no tienes estatus de refugiado, para los venezolanos que estén en Colombia, y esto es muy importante, esto quiero decirlo, creo que la última vez, no sé si lo dijimos, Pilín, que aunque se llame Venezolanos en Barranquilla, está abierto para venezolanos en cualquier parte de Colombia. Entonces, si no estás en Barranquilla, no importa, que si estás en otra ciudad de Colombia también puedes aplicar. Entonces, y tienes PPT. Ese es digamos, el requisito para venezolanos que estén en Colombia y no tienen estado de refugiado, tienen que tener PPT. Entonces, ese es el primer requisito. El segundo requisito es que tengas una oferta laboral. Entonces, venezolanos en Barranquilla, en acompañamiento con la Fundación Shapiro, están haciendo el enlace para conseguir esa oferta laboral para las personas que apliquen a través de este programa. Esta oferta laboral, como Pilin ya mencionó, va a ser en los sectores de salud y en el sector de construcción. Por el momento, esta es la primera etapa, estos son los trabajos que hay por ahora. Entonces, si ustedes tienen al menos un año de experiencia laboral continua en alguno de estos dos sectores, quédate aquí, sigue escuchando para ver si cumples los siguientes requisitos. Y aquí tengo anotados, perdón, aquí tengo anotados algunos de los trabajos, por ejemplo, en construcción, todo lo que tenga que ver, como dijo Pili, como trabajos de albañil, de obrero, ayudantes en cualquier obra de construcción, esos son los trabajos que se están buscando y esos son los trabajos que están ofreciendo. Shapiro Foundation con venezolanos en Barranquilla están conectando a la empresa con el trabajador para que la persona venga a Canadá con una oferta laboral. ¿Por qué? Porque es un requisito para el programa, tener una oferta laboral. Y en el sector salud, se están buscando a personas que tengan experiencia con cuidado de adulto mayor o, como dijo Pili, si es ayudante de enfermería o cualquiera de estas profesiones primarias en el sector de la salud, son muy valiosas y esas son las que se están buscando. Ok, déjame ver aquí. Una vez, dime. A ver, es que a lo mejor si lo dejamos para más tarde, hay algunas preguntas que han ido surgiendo que me parece importante responderlas. Que si es el mismo programa que lleva a los Estados Unidos, no, son programas distintos. A ver, no queremos que confundan las oficinas de movilidad segura que hay en Colombia o que hay en otros países con los distintos programas que tienen los países. ¿Ok? Hay programas como este, el de movilidad, programa de movilidad económica de Canadá, pero también hay un programa en Estados Unidos que se llama Welcome Corps. También hay un programa en los Estados Unidos que se llama, recuérdame, Nicole, el parol humanitario, perdón, que se me fue el nombre, parol humanitario, y hay otros programas en otros países del mundo que están colaborando en estas oficinas de movilidad segura. Los programas son distintos, pero en Colombia y en otros países
hay una oficina relativamente virtual, porque todo se hace de manera virtual hasta que te llamen a una entrevista, que se encarga de aglutinar y ver cuál es el programa que más se adecua a ti. Dos, pasaportes. Canadá sigue aceptando el pasaporte vencido venezolano hasta por 5 años. Alguien preguntó que tiene el pasaporte vencido desde 2023. De todas formas, si puedes hacer el esfuerzo de renovar el pasaporte, generalmente es mucho más fácil y mucho más sencillo para el momento del viaje, pero eso no te va a descalificar en el programa. Dos personas leí que habían escrito, no se le ha contestado. Yo los invito a que vuelvan a escribirnos para volverles a enviar la planilla para que la vuelvan a diligenciar y fíjense bien, porque eso nos ha pasado, que se nos devuelven los correos o que el número telefónico no está bien anotado. Entonces, de esa manera, no podemos comunicarnos con ustedes, ¿ok? También está, disculpe, lo que pasa es que también los filtros, muchos, algunas personas no cumplen con los filtros. Entonces, cuando ya tú en la fase no cumples con algún filtro, por ejemplo, tienes doble nacionalidad, no pasas al segundo filtro, que es donde te llega como la confirmación de que estás en el proceso. Entonces, al principio, fíjense los datos que están colocando muy detalladamente, como dice la señora Pilín, pero también tener en cuenta de que hay características particulares, que es lo que dijo María Gracia, que no te hacen continuar el proceso. Entonces, por eso quizás algunos no reciben ninguna respuesta. Exacto. Si usted cumple con esos parámetros de hablar inglés, estar dentro de las profesiones que solicitan en este momento, tener PPT, y estar en Colombia o vivir fuera de Venezuela, ¿okay? No estar viviendo en Venezuela y no tener doble nacionalidad, usted va a recibir ese correo. Esa es otra cosa. Más adelante, una vez que pasemos estas etapas iniciales, podremos comunicarnos con usted para ver en qué programa lo podemos, en qué programa cuadra, ¿ok? Pero en este programa específico, el que estamos hablando, que es para migrantes provenientes de Venezuela sin doble nacionalidad, en calidad de refugiados que no vivan, o sea, migrantes es que no viven en Venezuela, hay unos parámetros muy específicos. Perdón, María Elisa. Ok. Continúo hablando un poco del tema de las ocupaciones y de las ofertas laborales. Digamos que venezolanos en Barranquilla son un puente con la Fundación Shapiro, y una vez que las personas pasen el filtro, la Fundación Shapiro es la que se encarga de identificar a los empleadores en Canadá y a su vez las ofertas laborales. En venezolanos en Barranquilla, digamos que no conocemos las ofertas laborales, no conocemos los detalles, digamos un puente entre los dos. Y otro de los requisitos importantes es la educación. Normalmente, para este tipo de trabajos que se van a hacer en Canadá, no se requiere un nivel de educación avanzado. Si la persona terminó el bachillerato, el colegio, grado 11 o 12, eso es necesario, pero la persona sí debe demostrar su diploma de que culminó sus estudios. Y el siguiente requisito del que voy a hablar es el más importante, ya vi por ahí que nos escribieron al respecto de esto, y es el nivel de inglés. Entonces, se requiere un nivel de inglés mínimo intermedio, pero no estoy diciendo básico intermedio, sino intermedio. Entre más alto sea el nivel de inglés, muchísimo mejor, más posibilidades tienes de sacar un buen puntaje en el examen. Y si pueden prepararse para el examen y sacar un nivel de inglés intermedio, eso es lo ideal y eso es lo que se requiere para este programa. Pili, no sé si quieres agregar algo con respecto al nivel de inglés, porque sí es importante. Y no solo, digamos, solo por pasar el examen y hacer parte de este programa, sino aquí en Canadá, cuando uno viene a trabajar, sobre todo que ya vienes con trabajo, entonces para trabajar vas a necesitar comunicarte en inglés. Aquí no,
no te hablan español tan fluido, no vas a encontrar tantas personas que te hablen español fluido y menos en un ambiente laboral. Entonces, muy importante que te puedas comunicar en inglés si quieres hacer parte del programa. Sí, y yo quiero insistir sobre eso y sobre el inglés. Y de hecho, las últimas informaciones que hemos sacado por las redes sociales, insistimos como primer requisito el inglés. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que nos ha escrito y que nos ha anotado. Nosotros tenemos una responsabilidad ante The Shapiro Foundation y ante los empleadores que a través de Shapiro se han comunicado con nosotros y les decimos, las personas que te vamos a proponer, ¿ok? Son las personas que tienen un buen nivel de inglés. Pero cuando le hacemos la entrevista inicial y la hacemos en inglés, no saben responder. No es una entrevista escrita, no le estamos poniendo comprensión lectora, no. Una entrevista voz a voz con una persona que te dice, hola, ¿cómo estás? Hello, how are you? What's your name? How old are you? How's the weather in your city? O sea, preguntas muy sencillas que podrían responder, y si tú no eres capaz de responder esas preguntas muy sencillas, menos pasar el examen de inglés. Y realmente no es pasarlo, ellos te califican qué tanto nivel hablas. Hablas un nivel 1, hablas un nivel 2, 3, 4, 5, 6, te dan ese número. Y el empleador va a decir, yo quiero de los niveles 4 y 5, para arriba. Correcto. Si te ponen que hablas nivel 1, 2 y 3, el empleador va a decir que pues, no se va a poder comunicar contigo. Y vas a llegar más perdido que el hijo de Limber. Porque de verdad, o sea, Canadá está llena, y ese es un dato que le doy, de tantos migrantes que tú ves los grupos, y sobre todo Ontario, los grupos entre sí hablan idiomas que tú en tu vida te hubieras imaginado oír al lado tuyo. De Lejano Oriente, de Oriente Medio, de Europa Occidental, de Europa Oriental, una cantidad de idiomas y dialectos de sus propios países, pero a la hora de comunicarte, la única forma que hay de comunicarse en ciertas provincias es el inglés y en otras provincias es entre inglés y francés. Entonces, si tú no dominas este idioma, por lo menos el inglés, no podemos calificarte. Y esa es una de las fases importantes que tenemos en esta etapa. Si hablas inglés o francés, se acaba de atravesar la pregunta. Vale, ahorita estamos buscando a alguien que hable inglés. Si hablas inglés y francés, mejor todavía. Sí, pero mejor todavía. Okay, debe ser un nivel definitivamente intermedio. No sirve si hablas de básico o intermedio en ambos. No sirve de nada. Tienes que hablar intermedio en ambos. Y si es intermedio avanzado, muchísimo mejor. Sí. Yo creo que muchas personas calificarían por todas sus herramientas o por todas sus habilidades, por su experiencia. Sabemos que son personas muy calificadas en todas estas áreas, pero se nos atraviesa el problema del idioma. Y en esta primera fase, de verdad, el idioma es muy importante. Estamos luchando, se lo decimos de corazón, porque en la próxima etapa del proyecto entre Shapiro y Venezolanos en Barranquilla, sea entrenar a las personas con las habilidades que buscan para en inglés. Pero esta primera fase lo necesitamos que cumplan todos los requisitos, incluyendo el idioma. ¿Ok? Entonces, mientras más personas nos escriban, más personas tenemos en nuestra base de datos, más personas podemos recomendar para otras posibles fórmulas o para otros posibles programas, pero las personas que van a recibir su primera comunicación van a ser las personas que nos escriban, que diligencien el formulario que se les va a hacer llegar y que hablen inglés. Importantísimo que tengan PPT. Y eso es importante que lo que porque hay personas que han escrito comentarios como, ay, yo apliqué pero no hablo inglés, chao. Entonces, señores, no seamos así. Fíjense, esta puede ser la oportunidad de tu vida, pero no ahorita, simplemente más adelante. Ya sabemos muy bien
por todas las redes sociales que la gente está, mejor dicho, que no sabe qué más hacer para poder migrar de forma segura. Entre esas, las aplicaciones al parol que no responden, entre esas, movilidad segura que están a la espera. Y obviamente nosotros estamos como súper al pendiente de todos los procesos que ustedes hagan y cómo los hacen y cómo se cumplen. Esta es una oportunidad, aparte de estos programas que les dije anteriormente, pero es una oportunidad que puede abrir otras más. Entonces, no desistan. Sé que en esta primera etapa es muy importante el inglés, pero si tú hablas inglés medio básico, señores, pónganse a estudiar inglés. Es la meta. O sea, la meta del 2024 para todos los que están viendo este video y los que vayan a verlo después, es ponerse a estudiar inglés. Entre esas me uno yo, que no hablo inglés y no necesito. Entonces, yo sé que para Nicole, muchos... pero ya dices engagement. Ya digo. No, entonces, no es por nada, pero... Un chiste interno. Sí, es un chiste interno. Entonces, obviamente, sabemos la importancia que es hablar inglés, sabemos lo importante que puede ser para nosotros, puede abrirnos muchas más puertas, no solamente quedarnos con lo que sabemos hacer, sino también otras oportunidades. Entonces, ¿cuál es la meta del 2024? Aprender a hablar inglés. Y yo sé que quizás en algunos lugares la inversión es muy alta, yo sé que hay personas que se la hace cuesta arriba, pero señores, miren, YouTube existe y es gratis. Duolingo existe y es gratis. O sea, hay formas en las que tú puedes empezar a refrescar la memoria con el inglés y practicarlo. Si al menos tienes un nivel básico medio y lo quieres subir. Señores, pónganse la tarea, que créanme que quiere, puede, de muchas formas, y me lo digo hasta para mí misma porque no lo sé, yo tampoco hablo inglés y es un tema que se hace cuesta arriba para algunas personas, pero si nos ponemos en la meta, créanme que este 2024 nos vamos para donde nos queramos ir y hablando inglés, que es importante. Entonces, pónganse en la tarea también y no desistan, no decaigan. Ah, espérate, aquí hay una pregunta que la escribieron larguita. Para el área de cuidadores, cuenta que el que aplica tenga solo experiencia cuidando a familiar con alguna patología médica o tiene que ser necesariamente enfermero auxiliar de enfermería. Si tienes fórmula de demostrar que tienes experiencia cuidando a un adulto mayor, a una persona con una patología, si tienes esa experiencia, te sirve. ¿Cómo demostrarla? Por otro lado, si la experiencia no es en Colombia y fue en Venezuela o fue en otro país, también te sirve. No necesariamente la experiencia tiene que ser en Colombia. Si esa experiencia fue en Venezuela durante un año y aquí en Colombia viniste y hiciste otra cosa, pero ya vienes con esa experiencia de Venezuela, pues esa experiencia te sirve para aplicar este programa. Esa experiencia también te sirve para aplicar el programa. Buenas tardes, saludos. ¿Cuánto tarda todo el proceso de la aplicación, la entrevista principal y la selección definitiva? Ese tiempo no te lo podemos decir. Nosotros tratamos de que todo esto no pase más de un mes entre que tú nos escribes, nosotros logremos hablar contigo y decirte que vamos a poner en la lista que vamos a presentar. Pero luego, una vez presentada esta lista a Shapiro Foundation, Shapiro Foundation con Canadá, y los empleadores de Canadá, puede llevarse hasta 6 meses, ¿ok? En muchos casos. ¿Es cierto o estoy exagerando en el tiempo, María Liz? Desde el tiempo en que se hace la aplicación hasta que Canadá te da una respuesta oficial, sí, 6 meses. También vi que hay varias personas preguntando que, digamos, han enviado el formulario y dijeron que los iban a contactar y no los han llamado, y estas personas... escuchan los requisitos que estamos diciendo, y si sí cumplen con todos los requisitos, mándennos un correo, pero si se dan cuenta que no cumple con algunos requisitos, por ejemplo, tienes doble nacionalidad, o tienes un nivel de inglés bajo, o estás en otra profesión, no pasas los filtros, y quizás por eso es que no te hemos contactado. Sin embargo, si escuchas todos estos requisitos y te das cuenta que sí cumples con todos, y aún así no te hemos contactado, puedes mandar un correo que seguramente alguien te va a estar contactando. Sí, exacto. Manda un correo, dile, me dijeron que me iban a contactar. Probablemente, lo que les dije antes, a lo mejor colocaron mal el correo electrónico, sí. A lo mejor colocaron mal el teléfono. Se ha tratado de comunicar vía telefónica, que es la segunda parte, ¿ok? Y el teléfono tiene un dígito malo, un dígito de menos. Me dijeron que me iban a contactar por este correo, no me han contactado, rectifico mis datos. Soy fulano de tal, mi teléfono es tal y tal, ¿ok?
a veces colocan un teléfono que solamente tiene WhatsApp. ¿Ok? Y a veces tratamos de contactarlo por un teléfono directo. ¿Por qué hacemos eso? Porque muchas personas nos dicen que están en Colombia y están en Venezuela. Uh-huh. Otras sí, personas, es muy, muy importante que estén en Colombia. Sí. Entonces, les digo de corazón, recientemente nos pasó, estoy en Colombia, sí tengo PPT, pero es que estoy en Venezuela resolviendo unos asuntos de cuando estás en Venezuela hace como 6 meses. Yo, se te va a bloquear ese PPT, o sea, ya no te va a servir, porque te fuiste a Venezuela, te regresaste, y personas que estén en Venezuela tampoco califican para este programa. Tiene que ser personas migrantes, que te encuentres en otro país, fuera de tu país. Realmente el espíritu del programa en general, de estos programas, es para personas que están fuera de sus países y no consiguen un asentamiento permanente en ese país. Ese es más o menos el espíritu del programa. Si tú estás en tu país de origen, todavía no eres migrante. Hay otros programas distintos para las personas que quieran migrar desde su país de origen, pero eso no es lo que estamos hablando ahorita para este programa específico. Pero, María. Otro punto importante, Pilin, creo que muchas personas, vi por ahí una pregunta y es con respecto a los familiares. Este programa abarca al aplicante principal y a todos sus miembros familiares inmediatos. Por miembros familiares inmediatos me refiero a parejas, esposo, esposa, personas en unión libre y a todos sus hijos dependientes menores de 22 años. Los que deben cumplir el requisito simplemente es el aplicante principal. Por ejemplo, si tú eres un hombre el que va a aplicar y tu esposa tiene doble nacionalidad con Colombia, no importa. No importa que ella tenga doble nacionalidad, lo importante es que tú no tengas doble nacionalidad, que tú sí cumplas con todos los requisitos. Entonces, es un programa que abarca al aplicante principal y a su familia inmediata. Así es. Y esas personas, como insisto, como dijo María Elisa, no son las que tienen que cumplir los requisitos, sino el que aplica. Pero el que aplica dice, tengo esposa, tengo pareja, tengo tantos hijos que dependen de mí, y estos son los que son menores de 22 años, exacto. O sea, hasta 21 todavía te los puedes llevar. Había una persona que preguntaba algo de que había estado en Canadá viviendo hasta, se me fue la pregunta, hasta el 2011 como refugiado, pero parece que se me fue, que como que ya no está en Canadá. Esa pregunta. Oye, se me pasó. Está más atrás, hace como 10 minutos, dice, y además lo escribió hasta en inglés, vivió en Canadá desde 2008 a 2011 en calidad de refugiado, o tenía calidad de refugiado, pero por el verbo entendí que ya no está en Canadá, entonces no sabría. Esos son casos que hay que evaluarlos individualmente, en ese caso que nos escriba un correo y ahí podemos evaluar mejor. Ok. Preguntan, ¿cómo acceder a esos servicios y derechos que necesitan? Ejemplo, servicios bancarios, matrícula escolar, afiliación del sistema de salud, acceso a bolsas de empleo. Eso lo proporciona Canadá, que hace todo el acompañamiento una vez que el aplicante se ha aceptado. Te hace todo el acompañamiento, te da tu calidad de residente permanente a ti y a tu núcleo familiar y te hace el acompañamiento para tu escuela, para que abras tu cuenta bancaria, porque vas a tener una residencia permanente y es un acompañamiento que la provincia te lo hace y tu empleador también se compromete a llevarte de la mano en eso. Aquí ya está la persona, escribió, el refugio fue negado y volvimos para Venezuela en el 2011. Si sigues en Venezuela, no puedes aplicar para este programa. Este programa es para personas que estén fuera de su país de origen. El formulario sigue el correo de esta llamada, pero tenía una entrevista. Decía el correo de que me llamarían para una entrevista de teléfono y aún no lo he recibido.
Espérense un momentico, que son muchos, muchos, muchas personas que son candidatos. Esta es una persona que todavía no ha recibido la llamada telefónica. Pueden pasar dos cosas, o que estés en la lista y esté mal el número que colocaste, y la otra es que por la cantidad de personas a las que tenemos que llamar, no hayamos podido hablar contigo, porque lamentablemente muchas personas que creemos que califican, cuando se le hace la llamada telefónica y se le hace la entrevista en inglés, porque la persona que te va a llamar habla inglés y español, se da cuenta de que tú realmente no pasas el filtro del inglés, ¿ok? Entonces, mientras hace esas entrevistas, que son de más o menos 10 minutos por persona, a todas las personas que tienen que llamar, el proceso se nos ha retardado un poquito. Pero si tú cumples los requisitos y te dijeron que te iban a llamar, te van a llamar. Correcto. A ver, ¿qué más preguntan? Nos preguntan que si el programa es en una provincia en específica o en todo Canadá. Los empleadores con los que se está haciendo la conexión son, es una comunidad, un county aquí en la provincia de Ontario. En este momento, este proyecto específico que estamos llevando a cabo con Shapiro Foundation Venezolanos en Barranquilla, es en la provincia de Ontario. Pero es un programa a nivel nacional. Hay unas bolsas de, es como, para que entiendan un poco en el lenguaje a la colombiana, son como unas grandes bolsas de empleo que está abriendo Canadá para que las personas que cumplan ciertos requisitos puedan inscribirse en esas bolsas de empleo. Nosotros lo que estamos tratando es seleccionar directamente porque ya tenemos unos empleadores comprometidos, ¿ok? No. No es que de esa bolsa de empleo unos empleadores sin compromiso entran y buscan a ver quién encuentra. Nosotros estamos tratando de hacer un match, estamos tratando de hacer una conexión más directa entre un grupo de empleadores que tiene Shapiro Foundation y la gente que a través de Venezolanos en Barranquilla nos contacte y nosotros hacemos entonces la conexión con ellos. Pero con estas condiciones ¿qué nos piden? Si no hablas inglés, pero sabes de alguien que sí habla inglés, le puede servir conocer esta información, compártela, ciertamente. Ciertamente, si sabes de alguien que habla inglés, que conoce que tiene alguna de estas cualidades, por favor, comparte la información, comparte en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales tenemos en algunos reels específicos cómo migrar a Canadá. En otros Reels hablamos de oficinas de movilidad segura, en otros Reels hablamos también de del parol humanitario, hablamos del CBP1, que es otra forma de emigrar a los Estados Unidos, y pronto les tenemos unas nuevas fórmulas de emigrar con pie derecho, y que estaremos informándoles cuando ya recibamos todo el adiestramiento respectivo al respecto. No queremos adelantar nada porque pues vamos a informarle cuando ya nosotros sepamos exactamente los datos. María Elisa, ¿cómo es vivir en Canadá? Cuéntanos. Bueno, Canadá es un país que muchas personas tienen el sueño americano y siempre se ha visto como en la segunda opción. Si no logras el sueño americano, entonces ok, intento en Canadá. Pero de verdad que Canadá es un país muy tranquilo, muy limpio, las personas son muy trabajadoras, muy amables. Como dijo Pili, te encuentras con personas increíbles que hablan cualquier cantidad de idiomas al lado tuyo. Entonces, si tú no hablas inglés perfecto, no importa, porque aquí nadie habla inglés perfecto, bueno, a menos que hayas nacido aquí en Canadá y te hayas criado aquí en Canadá. Pero la realidad de muchos migrantes en Canadá es que no hablan un inglés perfecto. Entonces, sí te hablan inglés. Estoy hablando de el acento, básicamente. Entonces, de verdad que es un país espectacular. Y este programa, sobre todo, que te otorga la residencia permanente y te otorga la posibilidad de vivir en el país y tener un trabajo de manera inmediata, digamos que
es una oportunidad invaluable, porque por los otros programas económicos es un poco más costoso, digamos que hay que hacer un tanto de inversión económica, ya sea por estudios o, bueno, por cualquiera de los otros programas económicos, es una inversión bastante alta. Este programa no lo requiere, entonces, ya saben, una oportunidad importante, si ustedes no cumplen con los requisitos, pero de pronto conocen a alguien, un venezolano en Colombia que tenga PPT, hable inglés y tenga alguna de estas profesiones, mándenle el link, mándenle nuestro live, que igual siempre se deja montado apenas se termina en las redes sociales. Y de verdad que Canadá es un país muy, muy bello. Así es, y es un país que recibe muy bien al migrante, es un país que conoce de diferencias, que no hace diferencias entre personas de ninguna no, nacionalidad, no es un país racista, es un país amplio, es un país hermoso, hace frío para los que viven cerca del trópico, pero Sí, uno se acostumbra a todo, uno uno se se acostumbra a todo, acostumbra, uno se acostumbra a todo. Tiene y sí, buen nivel uno se educativo, adapta. excelente nivel, sí, excelente nivel educativo. Incluso las universidades de Canadá te permiten hacer y revalidar en casi toda la comunidad del Commonwealth, o sea, todo lo que es los países de la Commonwealth, o sea, Inglaterra, Australia, etcétera, etcétera. Son países de la comunidad británica que te pueden también avalar estudios. Canadá tiene un excelente sistema de salud, hospitales de primer mundo, con medicina de primer mundo, y es un maravilloso sitio si estás pensando migrar, si todavía las condiciones de vida en Colombia, si las condiciones de vida desde el país donde nos estás viendo todavía no se han dado para que tú te puedas quedar a vivir allí, pues te recomiendo visites todo lo que hemos informado, visite nuestras redes sociales para que vuelvas a leer todo lo que hemos informado y si aplicas a esto, pues nos envíes tu mensaje y te enviaremos el link para que te inscribas en estas primeras etapas del proceso. Quiero contestar dos preguntas, unir dos preguntas que acabo de leer. Uno es que nos piden un correo para enviar documentos y la segunda pregunta es si los documentos necesitan estar apostillados. Y contesto, no queremos que nos envíen ningún documento. Nosotros no somos quienes revisan la documentación, eso lo hace, lo hará Shapiro Foundation con el gobierno canadiense, eso no, nosotros no somos los encargados de eso. En esta primera etapa necesitamos que contesten un formulario, el link para el formulario se los vamos a dejar ahora que el live termine, lo van a encontrar aquí en las redes sociales de nosotros, pero no nos manden ningún documento porque nosotros no vamos a revisar ningún documento, por ahora simplemente contesten el formulario. El formulario tiene las preguntas con la información inicial para que usted pase el filtro inicial. Entonces, y me adelanto, si usted pasa el filtro, las entrevistas, etcétera, y sale seleccionado, no va a necesitar apostillar ningún documento, pero eso no es en esta etapa, eso es en una etapa ya mucho más avanzada del proceso. Entonces, Exacto. Pero no nos manden básicamente casi no piden nada apostillado. nada apostillado. Canadá no requiere apostilla para ningún documento. Es una ventaja porque ese es un dolor de cabeza del venezolano, la apostilla. Entiendo que ahorita cuesta por el arancel 60 consular dólares 60 dólares, por 60 Doha. dólares, que, ajá, no es nada fácil. No es nada fácil para las personas pagar ese dineral por apostillar. A veces es necesario, hay que reunir mucho, pero Canadá no lo pide. Por otro lado, si estás en otro país y cumples con los requisitos, también puedes aplicar a este programa canadiense. En el caso nuestro, nosotros nos habían encargado una población. O sea, a dirigirnos a una población que está en Colombia con PPT. Si tú tienes un documento en Perú, si tú tienes un documento en Ecuador similar al PPT, pero estás en Perú o estás en Ecuador
o estás en Chile o estás en Argentina y este documento es correlativo a nuestro PPT, pues puedes aplicar al programa. Nosotros vamos a tener que decirle a nuestros aliados de Shapiro Foundation que nuestro alcance es internacional, que cada vez que abrimos un live nos ven de muchas otras partes y por eso es que nos llegan aplicaciones también de otras partes. Entonces, no creo que haya ningún problema si esa persona está viviendo en Perú, si esa persona está viviendo en Ecuador y tiene estas condiciones. Puede demostrar que habla inglés y cumple estas profesiones. Si tú tienes si tú tienes un hijo menor de edad y ese hijo tuyo menor de edad no es el aplicante, porque no puede, el aplicante no puede ser menor de edad, tienes que ser tú. Tu hijo entra en tu núcleo familiar. Él puede tener doble nacionalidad. Tu esposo o esposa o pareja puede tener doble nacionalidad, pero si tú eres el aplicante y tú no tienes doble nacionalidad y cumples los requisitos, aplica tú. Ese es el sí. Digamos que no importa el país en el que estés, lo importante es el documento que tengas en ese país donde estés. Si estás, estás conocido como un refugiado o tienes un permiso temporal, importante que sea un permiso temporal, es decir, no tienes una solución definitiva para tu estatus en ese país, entonces puedes aplicar para este programa, no importa el país, pero sí debes cumplir aún así con los requisitos. Y también veo que siguen preguntando, que enviaron correos y les dijeron que iban a pasar a la segunda etapa, pero aún no los han contactado. Hay varias razones por las cuales eso puede estar pasando. Ya dijimos, por ejemplo, de pronto pusiste tu número de teléfono mal, o de pronto simplemente no hemos llegado a ti, o también puede ser que no cumpliste con algún filtro y por eso no te van a contactar en esta primera etapa del proceso. Entonces, si de pronto no cumpliste, te quedaste en algún filtro, ya sea filtro de inglés, filtro de estatus, filtro de experiencia laboral, ocupación, etcétera, entonces por eso no te han contactado. Sin embargo, si tú te das cuenta que cumples con estos requisitos y aún así no te han contactado, puedes enviar un correo a Venezolanos en Barranquilla, alguien te va a responder. Pero si no cumples con los requisitos, de pronto es por esto. Info como información, pero cortico. info@venezolanosenbarranquilla.org. Recuerden nuestro nombre completo, venezolanosenbarranquilla.org. info@venezolanosenbarranquilla.org. Si tú crees que cumpliste todos los requisitos y no pusiste ningún dato mal, escríbenos y te... Y te contactaremos, nos pones tus datos. Yo soy fulanito de tal, mi número de teléfono y mi correo correcto es este. Por si acaso no me han contactado porque mis datos estén malos. No estamos pidiendo documentos, no nos envíen documentos, no necesitamos ningún tipo de documento en esta primera fase. Lo único que queremos comprobar es tu nivel de inglés y si tienes, si vives en Colombia, si tienes PPT, si vives en otra parte de este continente americano, si tienes un documento similar que te acredite como un refugiado temporal de ese país donde estás viviendo. Yo sé que Perú da un documento, dio un documento para los refugiados venezolanos y otros tipos de documentos similares que dieron otros países para regularizar la migración, pero que no tienen el mismo carácter de una visa y de una residencia permanente o una residencia de trabajo, etcétera, etcétera. Ok, yo creo que con eso hemos cubierto la mayoría de aspectos de este programa. No sé si hayan más preguntas que contestar, Pilin, Nicole. Creo que hemos contestado casi todas las preguntas. Si ya ustedes, ay Nicole, se le aseguró el internet. Sí. Si ustedes están haciendo otro tipo de trámite y no es este programa de movilidad económica del cual estamos haciendo referencia, por favor, escríbanle a María Elisa. María Elisa, tus redes sociales, por favor. Las voy a escribir aquí, les las dejo para que me escriban. Ok, María Elisa les escribe sus redes sociales. Porque hay preguntas acerca de la residencia en Canadá,
vi preguntas acerca de soy estudiante y quiero estudiar en Canadá, Okay. quiero terminar un posgrado. O sea, hay otras preguntas que no se refieren a este programa de movilidad económica, pero que María Elisa sí se las puede responder, Nicole y yo no, porque no somos las expertas. Sí conocemos este programa al pelo. Sigan las redes. Mira, ahí Ahí está, está. ya está María, pin, exacto. exacto. Está fijadito allí. Sigan a María Elisa Escríbanme un en ese. correo, yo les contesto. Exacto. Ella les contesta con esas dudas que tengan acerca de otros programas o de sus procesos. Si ya están en esos procesos, ella con mucho gusto les contesta. Sigan a Nicole en sus redes sociales, a Nicole García. Ella todo el tiempo les está dando tips, trucos, les está dando datos, les está dando detalles. Sigan a nosotros en nuestras redes sociales, Con Pie Derecho y Venezolanos en Barranquilla, que Nicole también está siempre por ahí dándonos tips y trucos. Yo los replico siempre porque es de nuestro interés que todos estén bien informados y que emigren siempre con pie derecho. No se arriesguen, por favor. Si podemos salvar una vida con cada uno de estos programas que hacemos, con estos lives que hacemos, con estos posts que hacemos, misión cumplida, papá Dios está allá arriba y yo le pido que nos dé muchas bendiciones. Pero vida que salvemos, estamos satisfechos. Mari, la última palabra es tuya y Nicole. Bueno, no, creo que ya cubrimos todos. Aquí alguien, lo último, alguien nos escribió, soy ingeniera civil y hoy recibí la llamada, muchísimas gracias. Sí estamos llamando, ahí está la prueba, pero deben cumplir con los requisitos. Entonces, bueno, muchas gracias por el espacio y ya saben, ahí está mi correo, cualquier cosa de Canadá me pueden escribir. De resto, Nicole, Pili, ahí al email de venezolano, ya Pili lo dijo, escríbanos. Sí, así es. Y ya bueno, para despedirnos, muchísimas gracias por su atención, por estar conectados. Habían personas bastante, bastante interesadas, como que estuvieron pendientes todos estos 40 minutos, casi una hora. Y bueno, ya para cerrar, ¿dónde puedo hacer la inscripción? Solo escribirnos en nuestras redes sociales y allí les enviamos el formulario o también en nuestras historias destacadas de el Instagram de Compía Derecho y el Instagram de Venezolanos en Barranquilla van a encontrar el formulario en las historias. Así que con mucho gusto vayan y inscríbanse si cumplen con los requisitos. Vamos a estar conectados por allá. Cuídense mucho, feliz tarde y nos vemos en el próximo live. El próximo jueves nos vemos. Chao. Bye bye. Besitos.